Vienen de varios tipos, en este caso vienen de tres orificios, como se ve acá, de siete orificios, depende del nivel de licuefacción que requiramos. Este es de 2 milímetros y este es de 1.5. Entonces, vamos a ver el de 2.0. Vamos a desarmar para que puedan ver el filtro. Este es de siete orificios, como se puede ver. Acá, cuando lo ponemos, ¿sí? Tiene más orificios. Y es lo mismo, trae el mismo cauchito que es para que quede un buen sellado, no haya aire ni haya de pronto escape del producto, del material autólogo. Y este que es el D3. Orificios. Está acá adentro. Tres orificios. También para el nivel de licuefacción que requiera. Ahí están las dos herramientas, depende de lo que se requiera. Tips importantes al momento de utilizar esta herramienta es, por ejemplo, que puede quedar así bloqueada. No sé si ven que acá queda como un bloqueito. Entonces no pueden empezar el proceso de poner esto acá antes de hacer la licuefacción si no está bien sellado. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se abre. Se verifica que esté bien puesta la piecita, que cierre bien, así debe cerrar. Se verifica que cierre bien cuando están estos en pareja. Entonces ahí es la manera correcta. Si queda un poquito así abierto, es porque hay algo que está bloqueando y no se puede hacer porque se puede escapar el material autólogo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Queda así bien sellado, se ve bien sellado.